la vida que me das, porque ha perdonado mis pecados y me ha dado una nueva vida. Aleluya, gloria al Señor, gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos tienen una alabanza al Señor? ¿Cuántos tienen una alabanza al Señor? Gloria a Dios, aleluya. Qué hermoso es pensar en lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Pensar en lo que eres, su magnificencia, su grandeza, su poder, y pensar en lo que Él ha hecho. No queda otra cosa sino darle adoración a Él. Aleluya. Vamos a leer la palabra de Dios en esta mañana, queridos hermanos. Libro del profeta Isaías, capítulo 53. Vamos a leer este capítulo alternadamente o como acostumbramos a hacerlo. Si alguien me ayuda de manera responsiva a leer un verso y yo leo el otro verso. Amén. Sean todos bienvenidos a este lugar. Hoy domingo, día de celebrarle culto al Señor, aquí reunidos todos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bienvenidos todos los hermanos y amigos y los que nos ven a través de las plataformas de redes sociales. También les saludo en el nombre del Señor Jesús. Ya han encontrado capítulo 53 del libro de Isaías. Dice la palabra de Dios de esta manera: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cual renuevo delante de él? Como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, escondimos nuestro menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. De nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Amén, con cánticos, aleluya. Y si no se sabe el cántico, adore al Señor, porque adorar a Dios no es cantar. Amén. Uno cantando adora a Dios, pero adorar a Dios no es solo cantar. Usted puede adorar a Dios con sus palabras. Amén. Así que si ha venido en esta mañana a hacerle culto al Señor, hay libertad para hacerlo. Amén. Por ahí hay una canción que
dice que hay libertad en la casa de Dios. Amén. Pues tomes esa palabra, hay libertad para adorarle, para exaltarle. Amén. Gloria a Dios. Exaltar el nombre del Señor Jesús. Amén. Damos la bienvenida a todos los hermanos y amigos en esta mañana que podemos glorificar y exaltar el nombre de nuestro Dios, que es grande, que es fuerte, que es poderoso, que es. Cree eso conmigo, vamos a cantarlo juntos al Señor. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Alabanzas a tu nombre. Aleluya, aleluya. Nuestro Dios.
Transformarla. Qué poder tan grande. Oiga, no hay medicina para esto. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso yo le canto y le alabo. Amén. Aleluya. Es que uno se emociona, ¿verdad? Pero uno se emociona no son con cosas vanas, sino con convicciones, con la palabra de Dios que es viva y eficaz. Aleluya. Aleluya al Señor. Aleluya, y como este Dios es el dueño de esta obra, vamos a orar, amén. Vamos a pedirle al Señor que bendiga esta obra, amén. Porque esta obra la inició Él, amén. Ese es el fruto de su aflicción. Voy a invitar al hermano Juan Carlos Ángel para que nos dirija en la oración. Ve a su hermano que está al lado. Quizás no le diga nada, pero mírenlo y le dice: oiga, usted es el fruto de la aflicción. Usted es el fruto de aquella obra en la cruz. Amén. Qué hermoso es esto. Aleluya. Vamos a seguir orando. Amén. Por la obra del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios le bendiga a mis hermanos. Vamos a orar por la obra del Señor. Aquí está su iglesia. La iglesia del Señor, el Rey del Universo. A Él, el único y verdadero Dios. Vamos a orar por cada uno de los predicadores, obreros y misioneros que se encuentran esparcidos por todo el mundo, predicando este glorioso evangelio que es salvación y que es vida. Soberano Dios y eterno Padre, te damos las gracias, Padre Santo, por esta oportunidad tan grande que tú nos das de estar aquí hoy delante de tu presencia, Señor Jesús. Seas tú, Señor, bendiciendo grandemente a cada obrero, cada pastor, cada misionero, Señor. Mira tu iglesia aquí en Orlando, Señor, la pongo delante de tu presencia, Señor. A nuestro pastor Wilson Brochero, su esposa y sus hijos, Señor. Seas tú, Señor Jesús, ayudando, fortaleciendo y guiando. Mira tu obra, Señor, aquí en el estado de la Florida, Señor. Lo pongo delante de tu presencia, Señor, para que seas tú, Señor, llenando, Señor, con tu Santo Espíritu, Señor. Que sea tu Espíritu, Señor, derramándote en cada corazón, Señor,
que seas tú habitando en cada corazón, aleluya, de tus hijos, Señor, de tu iglesia, Señor. Mira tu iglesia aquí en los Estados Unidos de América, Señor. Seas tú, Señor, fortaleciendo tu iglesia en estos tiempos tan difíciles, Señor, aleluya, porque la iglesia no se detiene, aleluya, la iglesia avanza como poderoso gigante, aleluya, porque tú eres el dueño de la iglesia, Señor, aleluya. Mira Cuba, Señor, lo pongo delante de tu presencia, Señor. Seas tú de una manera especial en Cuba, Señor. Seas glorificándote en Cuba, Señor. Mira Australia, Señor, aleluya. Pongo Australia delante de tu presencia, Señor. A cada obrero, a cada misionero, Señor. A Cuba, Padre Santo, aleluya. Oh, a Canadá, Señor, lo pongo delante de tu presencia, Señor. Cada obrero, Señor, aleluya. Oh, allá en ese país de Cuba, Señor, aleluya. Nueva Zelanda, Señor, aleluya. Seas tú bendiciendo a Nueva Zelanda, Señor. El país de México, Señor. Seas tú bendiciendo al país de México. Oh, grandemente, aleluya. Se necesitan, aleluya, hombres y mujeres, Señor, aleluya. Mira Jamaica, necesitamos, aleluya, tu obra en Jamaica, un misionero, Señor, para Jamaica, Señor. Mira Belice, Señor, lo pongo delante de tu presencia. ¿Cuántos estados aquí en los Estados Unidos se necesita, aleluya? Obreros, hombres y mujeres, Señor, bendice a cada uno de ellos que predican tu glorioso evangelio, este evangelio que es paz, que es vida, que es salvación, aleluya. Oh, porque tú eres el dueño de la iglesia, tú eres el rey, aleluya, tú eres el rey, aleluya, y tú estás, aleluya, en este lugar, aleluya. ¿A quién iremos, Señor, aleluya, si solo tú tienes palabras de vida eterna, aleluya? Oh, seas tú, Señor, glorificándote en tu iglesia, aleluya. Seas tú glorificándote de una manera especial. Bendice hoy, Señor, cada servicio, aleluya. Bendice cada servicio que se está realizando en estos momentos o se va a realizar más tarde, aleluya. Que sea tu presencia llenando con tu Santo Espíritu. Que seas tú, Señor, aleluya, derramando tu palabra en cada alma, en cada corazón, aleluya. Oh, glorifícate, Señor Jesús. Glorifícate, Señor, aquí en tu iglesia. Glorifícate, Señor. Llena los corazones, Señor, con tu presencia y con tu palabra, Señor. En tu nombre santo, en el nombre glorioso del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén, amén. Tenga la bondad de sentarse, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios, Dios ha sido bueno, amén. Dios ha sido bueno, ha sido bueno. Vamos a continuar con el orden del servicio, vamos a recoger la ofrenda, amén. Para los amigos que no conocen, se recoge la ofrenda de lo que Dios nos ha dado, de eso damos para el servicio a Dios, para la obra del Señor Jesús, amén. Vamos a recoger la ofrenda, invitar a nuestro hermano William Crespo y a nuestro hermano César Uribe, si nos pueden ayudar a recoger la ofrenda. Y en la parte de atrás hay alguien que puede dar la ofrenda por tarjeta, si no tiene, lo puede dar en cash o por cel. Ahí está proyectándose el cel, el número de la iglesia. Así que de la manera que usted desee hacerlo, puede hacerlo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a orar para darle gracias al Señor y para pedirle que sea Él bendiciendo al dador alegre y que prospere esta ofrenda para su honra y su gloria. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, aleluya, por la bendición que tú nos das, Señor, de poder ofrendar y colaborar con el crecimiento de tu reino, de tu obra, Señor. Oh Padre, yo te ruego en tu santo y precioso nombre, Jesús, que tú bendigas, Señor, al dador alegre, que tú bendigas también, Señor, al que no comprende pero siente en su corazón colaborar y dar. Bendice, Señor, y prospéranos conforme a tu misericordia, conforme a tu plan, Señor, en el nombre de Jesús. Te ruego también que bendigas esta ofrenda, Padre. Gracias, amén. Amén, gloria al Señor Jesús, gloria a Dios. Amén, bueno, bienvenidos los amigos, amén. Hay amigos que nos visitan domingo a domingo, que están viniendo.
También hay amigos que hasta hoy es primera vez que vienen, bienvenidos, amén. El Señor Jesús les ama, amén. Señor Jesús les ama. Sabemos que muchos en algún momento venimos al Señor cansados o tristes o con alguna necesidad, y el Señor llenó esa necesidad, amén. Y Él no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo, amén. Hay un video que se presenta de evangelismo los días domingos. Me dejan saber cuando esté listo. El Señor no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo, Él sigue salvando, amén. El Dios que salvó a mi padre hace muchos años es el mismo que puede salvarte a ti, amén. Vamos a presentar un video. Bienvenido a IPUL Orlando Central. Si nos visitas por primera vez, nos alegra que hayas elegido este lugar para acercarte más a Dios. Creemos que si abres tu corazón y atiendes tu oído a su palabra, tu vida cambiará. Te invitamos cordialmente al concluir el servicio a un encuentro con algunos hermanos y nuestro pastor. Nos encontrarás en la parte frontal del templo, donde estaremos para saludarte y elevar una oración especial por ti. Nos vemos pronto. Amén, amén. Dios es bueno. Dios sigue salvando. Amén. Aleluya. Ya estamos finalizando un año, ¿verdad? Los días pasan igual, 24 horas todos los días. Sí, se cuentan por semanas, por meses y por años. Y ya el próximo domingo es 31 de diciembre. Así que también hay servicio el 31 de diciembre, ¿sabías? Ya el pastor dará el horario de la escuela dominical. Seguirá siendo a las 10 y media. A partir de las 9 y media estaremos aquí. Miércoles y viernes, miércoles a las 7 y media. Y el viernes a las 8 de la noche. Aleluya. Amén. Aleluya, y el domingo en la noche también estaremos aquí. Ya el pastor le informará mejor la hora. Amén. ¿Por qué no seguimos adorando al Señor? Le invito. A ver, ¿quiénes quieren seguir adorando al Señor con alabanzas? Amén. Vamos a disponernos a cantarle al Señor con alabanzas. Amén. A darle a Él toda la gloria y todo el honor, porque Él se lo merece. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Decía el hermano Juan Pinzón ahorita que estaba hablando que a veces uno se emociona. Y de verdad que lo emociona a uno saber la obra que Cristo ha hecho en el corazón de uno. Amén. En la vida de uno. Y bueno, yo creo que a muchos de los músicos nos pasa algo a veces cuando estamos escogiendo, pidiéndole al Señor qué coros vamos a cantar para ministrar y alabar en el domingo. Siempre pensamos, o de pronto algunos pensamos en una historia, todos tenemos una historia. Y hoy estábamos hablando acerca de ese Dios tan grande y poderoso que tenemos, amén. Y como dijo el hermano, finalizamos diciendo de que sabemos que a su lado estaremos mejor. Yo no sé si usted cree eso. Yo sé que usted sí cree eso. Al lado del Señor estamos mejor. Pero todavía podemos decirle en esta mañana que tenemos un deseo todavía más en nuestro corazón. Decirle al Señor: te deseo a ti, Señor. Deseo que tu voluntad se haga en mí. Deseo que todo lo que yo tenga tú lo puedas transformar y lo tomes como una ofrenda delante de tu presencia. Amén. Así que vamos a cantar este coro para la honra y gloria del Señor. Y invito a la iglesia a que adore a su Dios. Amén. Gracias, Señor Jesús. Este es mi deseo. Thank you.
el Señor es tuyo. Toma, Padre, toma, Padre, toma, Padre. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto. Sana toda la herida.
Señor. En esta mañana, si hay alguien necesitado de Dios y pueda decir: entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura y sana todas las heridas, dame de tu paz. Es que yo quiero amarte solo a ti, Señor, porque tú eres mi gran amor. ¿Cuántos en este día podemos decirle: Señor, es que tú eres mi gran amor? Haz un milagro en mí. Voy a invitar, si alguien tiene una necesidad, que levante su mano. Una necesidad de Dios. De pronto hay una enfermedad. De pronto hay una herida. De pronto necesita paz. Pero podemos decirle: Señor, entra en mi casa. Oye, le voy a pedir, si es un poco más osado y si quiere venir a este lugar, y oramos por usted. Si hay una enfermedad, aquí está. Hemos cantado que aquí está el más grande. Hemos cantado que Él está para salvar, para liberar, para sanar. Hemos cantado que entra en mi casa y sana todas las heridas. Si usted cantó eso solo por cantar, yo le invito a que lo crea. Porque aquí no solo cantamos por cantar, aquí cantamos porque estamos convencidos de que lo que cantamos y al que le cantamos es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Aleluya. Vamos a orar. Vamos a orar creyendo que al que le oramos es poderoso para responder, es poderoso para hacer, es poderoso para obrar, es poderoso para hacer cosas que ya no hay esperanza, pero en Él hay esperanza. Aleluya. Oremos. Acompáñenme a orar. Y si no tienes fe, clama como aquel hombre que tenía el muchacho enfermo y diga: Señor, ayuda mi incredulidad. Sí, porque el problema no es Dios, el problema somos nosotros, que nos falta un poco de fe al que le pedimos, porque el que le pedimos es suficiente, es suficiente. Señor Jesús, oh bendito Dios, en este momento glorificamos tu nombre. Creemos, Señor, en tu poder, creemos en tu bondad, creemos en tu amor, creemos, Señor, de que tú eres el Dios sublime, el Dios todopoderoso, el Dios santo, el Dios eterno, el Dios que creó todas las cosas. Eso creemos, Señor, y entre esas cosas nos creaste a nosotros. Tú conoces cada parte de nuestro ser, porque tú nos formaste del polvo y soplaste aliento de vida en nuestra nariz y fuimos un ser viviente. Por eso, Señor, clamamos a ti, porque tú eres nuestro creador y nuestro hacedor, y para ti no hay nada imposible. Obra por tu amor, sana el cuerpo enfermo de mi hermano y mi hermana. Trae paz, Señor, al corazón de alguien que no tenga o que necesite tu paz, porque tú das la paz no como el mundo la da. Tú das una paz que es tuya, Señor. El que tiene heridas en el corazón, tú puedes sanar la herida del corazón. El que necesite consuelo, tú puedes consolar esa vida, Señor. El que necesite salvación, tú puedes abrir el entendimiento y que esta persona pueda creerte a ti, y que esta palabra pueda hacer una obra en ella y pueda salvarla, Señor. Oh Dios.
Dios, el que no tiene fuerzas, que de pronto está desanimado por el trajín de la vida o por una cosa u otra. Tú tienes poder para dar fuerzas, Señor, al cansado. Tú tienes poder para levantar el caído. Tú tienes poder para enderezar las rodillas endebles. Tú tienes poder, Señor. Sí. Aleluya. Aleluya. Aleluya al Señor. Adoro tu nombre. Adoro tu nombre. Adoro tu nombre, oh Dios. Creemos en ti, Señor. En tu amor y en tu bondad. Y en tu misericordia. Creemos, Señor, que tú eres tan bueno. Tan bueno. Que no somos dignos, pero a ti te ha placido salvarnos. A ti te ha placido darnos nueva vida. Vida en abundancia. Creemos en ti, Señor, y por eso clamamos. Porque tienes poder para obrar. Tienes poder para salvar. Tienes poder para hacer. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya al Señor. Qué hermoso es tener a Dios. Amén. Amén. Qué hermoso es tener a Dios. Amén. Es hermoso, es hermoso. Sí, aleluya, es hermoso. Aleluya al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Les dejo en compañía de nuestro pastor. Él continúa con ustedes. Aleluya, gloria a Dios. Oh, gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria al Señor. Un momentito más, acompáñenme ahí a orar. Cierre sus ojos, hermano. Yo siento que el Señor está aquí en esta mañana. El Señor está presente y está para obrar en el nombre de Jesús. Un momentico más, acompáñeme a decirle: Señor, creo en ti. Señor, creo en ti. Señor, creo en ti. Creo en tu obra, creo en tus maravillas. Señor, tú no has pasado, tú sigues vivo, Señor, y eres eficaz en el nombre de Jesucristo para atender la necesidad humana, Señor, para moverte, Señor, donde nadie más se puede mover, para llegar donde nadie más puede llegar, Señor. Tú eres el Dios de lo imposible, Jesús. A ti te alabamos, te glorificamos en esta mañana. En el nombre de Jesús, aleluya. Juntos demos una alabanza al Señor, gloria al nombre de Jesús. Aleluya, siéntese, hermanos, un momento. Vamos a permitir que los niños salgan a sus clases en esta mañana. En el nombre del Señor. Dios les bendiga, niños. Podemos pasar aquí adelante. Y las visitas también, los niños que nos acompañan, pueden pasar aquí adelante. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, vamos a preguntarle hoy a los niños si recuerdan un libro de la Biblia. ¿No recuerdas un libro de la Biblia? ¿Quién recuerda un libro de la Biblia? Romanos. Muy bien. ¿Otro? Apocalipsis. Muy bien. ¿Quién recuerda? First John. Muy bien. ¿Y tú? José. Muy bien. Samuel. Juan. Muy bien. Génesis. Muy bien. ¿Y tú? Mateo. Éxodo. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a cantar una canción y quisiéramos pedirle a los hermanos también que cantemos y hagamos ademanes con los niños. Dios hizo los animales. Yeah.
hermanos sí hicieron ademanes, yo como que no los vi. La próxima vez vamos a pararnos y hacer ademanes, amén. Queremos pedirle al pastor si puede orar por los niños y por los maestros, amén. Y pasamos las clases. Amén, amén. ¿Cuántos padres hicieron los ademanes? A ver. Perdimos el examen ahí, pero nos la vamos a aprender para la próxima, amén. Vamos a orar por los niños en esta mañana y por los maestros también, que van a ser los instrumentos en las manos de Dios para transmitir la enseñanza de la palabra a sus corazones. Oramos por ellos, todos los niños vamos a orar. Cierren sus ojitos y oramos. Señor Jesús, gracias en esta mañana, Señor, por estar aquí en la iglesia, en tu casa, con los hermanos. Gracias, Señor, porque ahora vamos a recibir la enseñanza de la palabra. Mira el corazón de estos niños, cada uno de ellos, Padre, impáctalos esta mañana con tu palabra. Que esas verdades de la Escritura queden grabadas en sus corazones, en sus mentes. Usa a los hermanos maestros, Señor, a cada uno de ellos. Dales de tu Espíritu, Señor. Por medio de tu Espíritu, dales sabiduría, dales creatividad, dales las ideas, Señor. Dales ese don para poder enseñar a los niños y bendícelos en el nombre de Jesús. Amén, en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Bueno, pueden seguir a la maestra. Amén. Cosas muy hermosas Él me va a enseñar en la escuela bíblica dominical. Amén. Gloria a Dios, Dios lo bendiga, hermano, amigo. Bienvenidos en el nombre del Señor. Bueno, así como están algunos de pie y otros, vamos a saludarnos un momento. Aproveche, aprovechemos la oportunidad. Le invito a que nos acerquemos a alguien. Hermano, hermana, acércate a alguien. Sobre todo los hermanos, les invito a dar bienvenida en esta mañana. Bienvenidos. Bienvenidos en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor Jesús. Para las personas que nos acompañan hoy por primera vez, le damos una cordial bienvenida. Y a los que ya han venido visitando la iglesia en varias oportunidades, igualmente, amén, nos alegra verte nuevamente, porque Dios ve tu corazón, Dios está viendo tu interés en Él, amén. Y como iglesia estamos para hacer una ayuda, un apoyo en el nombre del Señor. Aleluya. Bueno, hermanos, sin más preámbulo, vamos a leer la palabra del Señor para ir ganando el tiempo, aprovechándolo y a la vez darle buen espacio a la palabra. Gloria al Señor. Vamos a leer unas dos escrituras. La primera de ellas, vamos a hacerlo en el libro de Isaías, en el capítulo 7, Isaías capítulo 7, el verso 14. Vamos a leer primero esa escritura. Y recordando un anuncio que daba nuestro hermano Juan, el próximo domingo, que coincide con el último día del año, vamos a tener el servicio de escuela dominical normal a las 10:30 de la mañana. Y en la noche tendremos un servicio de despedida de año. Va a ser a las 9:30 de la noche, el día domingo, esa noche, pues es, ustedes entenderán, coincide con ese día y nos esforzaremos los que podamos y queramos darle al Señor esa noche un culto más a Él y a la vez despedir el año juntos acá orando, a ver, y recibiendo el 2024 igualmente juntos, amén. Vamos en esta hora a leer Isaías capítulo 7, les dije el verso 14, lo tenemos, amén. Bien, los que tal vez no tengan una Biblia física, allí se estará proyectando la escritura. Dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel.
Bien, una vez más, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Capítulo 9, verso 2 y 6. Ahí mismo en Isaías, capítulo 9, verso 2 y 6 dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, ¿qué pasó? Luz les resplandeció. Verso 6 dice: ¿por qué? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado es sobre su hombro, y se llamará su nombre. Acompaña a gritarlo conmigo: admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Esos son todos los títulos o nombres que habría de llevar ese niño que iba a nacer. Vamos a orar, hermanos y amigos, acompáñenme a orar en esta mañana. Presentemos este momento, este espacio, en la presencia del Señor y en su trono. Presentemos nuestras vidas. Yo quiero contagiarles a ustedes de una realidad. Cuando tú y yo nos exponemos a la palabra y estamos así en la presencia del Señor, Dios obra. ¿Me escucharon, iglesia? Dios obra. Dios obra. Y en este momento el Espíritu del Señor quiere seguirse moviendo. Ya se ha estado moviendo en el servicio. Yo he visto hermanos, hermanas, mientras adoraban al Señor, siendo como tocados. Amén. Pero ahora va a tocar el Señor nuestro entendimiento. Con su palabra nos va a traer luz, y esa luz va a ser un milagro en nuestras vidas en esta hora. ¿Cuántos creen? Yo pregunto a ver si hay alguno que tenga fe aquí. ¿Cuántos creen que oyendo la palabra del Señor puede llegar el Espíritu Santo a una vida? Puede derramarse el Espíritu de Dios en un corazón que lo escucha con fe y con anhelo. Entonces le vamos a decir: Señor, aquí estamos, acompáñeme en orar. Señor Jesús, Señor de la gloria, Dios todopoderoso, aquí está nuestra vida, aquí está nuestro corazón. Gracias, Señor, por permitirnos llegar hasta hoy. Gracias, Señor, por haber despertado esta mañana y tener esta esperanza de vida todavía, Jesús. Oh Señor, aquí está nuestro ser, aquí está nuestro todo: mente, pensamientos, corazón, sentimiento, fuerza, Señor, dedicados a ti en este momento especial, para que tu palabra venga a nuestras vidas, Señor. Venga tu palabra a nuestras vidas, y con tu palabra viene tu reino también, Señor, a nuestros corazones, y tu poder y tu gracia y tu amor y tu misericordia y todo, todo, todo lo que tú quieres darnos, Señor. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Dele gloria en nombre de Jesús. Otra alabanza en nombre de Jesús. Aleluya. Siéntese, hermanos. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Bueno, esta mañana sentido esta semana, mientras oraba al Señor por el culto de hoy domingo, que coincide también con una fecha que el mundo religioso, por cultura y tradición, hacen énfasis o recordatorio de algo que es una verdad, que es una realidad. Me refiero a la venida de Jesucristo al mundo, a su nacimiento. Y es un hecho que trasciende la historia y trasciende todo, todo, absolutamente todo. Trasciende la creación misma, la venida de Jesús. Y si trasciende todo eso, pues trasciende tu vida y la mía también. Al nombre de Jesús sea la gloria. Pero que desafortunadamente el mundo, con el espíritu que hay en el mundo, ha hecho de esta verdad, amén, y de lo que debería ser este anuncio sagrado para vida y para esperanza, ha hecho es un todo lo contrario a lo bueno, todo lo malo, todo lo equivocado, todo lo incorrecto.
pero es en esta mañana mi deseo, con la ayuda del Señor, que descubramos a Jesús. Ese es el tema de esta mañana. Descubramos a Jesús. Y descubrámoslo en la Biblia. Amén. Hay que ir a la palabra del Señor y estaremos allí moviéndonos de un lado para otro con la ayuda de Dios. Amén. Gloria al Señor. Bueno, iniciemos diciendo algo. Permítame iniciar diciendo una cosa, y es precisamente referente al momento del nacimiento del Señor. Amén. Vamos a entrar a hablar de Él en esta mañana. Y la Biblia señala con mucha proximidad, y acierto, la verdadera fecha en que el Señor Jesús pudo haber nacido, amén, o nació. No es para el fin de año como se proclama, culturalmente y religiosamente se profesa y se practica. No es así. Esta fecha tiene su herencia, tiene su historia, sí. Del 17 al 23 de diciembre, el 24 y el 25 de diciembre, tiene su historia esta fecha, pero está relacionada totalmente con el culto pagano al dios Saturno y al dios Sol. Así es. Resulta que por allá, como para mediados del siglo IV, que el emperador de turno romano, Constantino, dijo haberse convertido al evangelio, al cristianismo, una conversión que obviamente, de acuerdo a la Biblia, no fue una conversión, si la medimos de acuerdo al parámetro de la escritura. Proclamó ser cristiano y, en su afán de cristianizar a Roma, ¿sí?, no pudiendo como hacer prevalecer la doctrina apostólica en la gente, lo que hizo fue que cristianizó costumbres y ritos y adoración pagana. Eso básicamente fue lo que sucedió. Pues tiempo para explicarles y para compartirles material faltaría, pero les menciono así por encima y les dejo a ustedes el interés para que confirmen de que así es. Bueno, hay algo que por aquí encontré y puedo compartirles a ustedes, si me permiten, así rápidamente. En realidad, la cuestión sobre la fecha exacta del nacimiento de Jesús preocupaba muy poco a los primeros cristianos del siglo I y II. Realmente, bíblicamente, a los cristianos del siglo I y II les interesó más era conmemorar la muerte del Señor en sí, que es su nacimiento. No hay interés, es más, no hay ni mandamiento en la Biblia a hacer algo que se esté recordando o por el estilo. Y su establecimiento fue en primera instancia una cuestión político-religiosa. Ocurrió del siguiente modo: en la Roma imperial existían dos celebraciones que coincidían con la última semana del año, las últimas semanas. La primera semana era entre el 17 y el 23 de diciembre, eran las Saturnalias, que se celebraban en honor a Saturno, dios protector de los sembrados, y festejaban el final de los trabajos en el campo hasta la siguiente primavera. Eran unos días de banquetes públicos, fiestas, adornos vegetales en las casas. Me parece que eso tiene que ver con algo que se celebra en estos días, ¿no? Intercambio de regalos y cierta permisividad inmoral, hasta el punto de que los amos y esclavos llegaban a intercambiar sus papeles y obligaciones durante esas fechas. Bueno, los Saturnales o Saturnalias eran unas fiestas que contaban con un gran arraigo popular, por lo que la supresión, una vez convertido el imperio al cristianismo, se avistaba como algo muy complicado. La festividad coincidía con el solsticio de invierno, momento a partir del cual los días comenzaban otra vez a alargarse, dando por terminado el periodo de oscuridad, entre comillas, y abriendo el camino a un disfrute cada vez mayor del sol. No debe extrañar, por lo tanto, que se reservara un día al final de los Saturnales, en concreto el 25 de diciembre, para celebrar el nacimiento del dios Sol.
que se celebra el 25 de diciembre en la antigua Roma y aún en Persia, en el Imperio Persa. Allá era Mitra, el dios sol. Era una festividad, pues. Eso que les estoy contando no es nuevo, ¿no? Ya muchos de ustedes lo saben. Pero es como para ponernos en contexto, hermanos, de qué era lo que sí realmente se celebraba en ese tiempo, ¿no? Allá en Roma y por ahí por mediados del siglo IV, tercero y cuarto. Bueno, hay mucho más que pudiera decir, pero no voy a centrar mi predicación en eso en esta mañana. Pero sí la Biblia da una idea, una orientación de cuándo pudo nacer el Señor. Rápidamente la Biblia dice en Lucas capítulo 1 que había pastores velando las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Para este tiempo en Israel es un tiempo de invierno, los rebaños no están afuera en los campos, mucho menos en la noche, no están en la noche, porque esta aparición de Lucas capítulo 2 fue en la noche, donde los ángeles anunciaban el nacimiento del Señor. Y también hay otra que es más precisa, hay que buscarla, pero nos ubica más. Dice en Lucas capítulo 1, en el versículo 5, Lucas 1:5, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Hablando de este hombre, le ruego su paciencia. Zacarías, que era sacerdote, pertenecía a una orden, la orden de Abías. En el libro Primera de Crónicas, capítulo 24, están las órdenes que iban a ministrar en el santuario. 24 órdenes. Y ellas tenían la oportunidad del año de repetir una vez en el año. 24 órdenes, y la de Zacarías era la octava, la de Abías era la número 8, ¿sí? El año hebreo empieza entre marzo y abril, ¿sí? En ese, bueno, hoy hay un calendario que ellos siguen con un cambio, pero en ese tiempo empezaban el mes de Nisán, entre abril, marzo y abril. Contando las órdenes desde el principio del año, la orden de Abías debía ser por ahí a finales de mayo o principios de junio aproximadamente, la semana que a él le tocaba estar allí. Como a Zacarías se le apareció el ángel, le dijo que había escuchado su oración, su petición. ¿Cuál era? Que le concediera un hijo con su esposa. Él no creyó, se quedó mudo, pero eso le sirvió para entender de que la cosa era en serio, de que Dios le iba a dar un hijo. Entonces Zacarías tuvo que haber llegado a su casa y a trabajar, porque Dios le había prometido un hijo. Entonces embarazó a la esposa, quedó encinta Elizabeth, ¿sí? Más o menos estamos hablando de junio, mediados de año, en que concibió Elizabeth a Juan. ¿Estamos? Nueve meses, para que el niño naciera aproximadamente. Juan el Bautista nació marzo aproximadamente. ¿Sí? La Biblia dice que en el sexto mes del embarazo de Elizabeth fue que el ángel Gabriel visitó a María y le dijo lo que está en Lucas capítulo 1. Voy a leer rápidamente para ustedes. El ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás y darás a luz un hijo. Amén. Y ahora concebirás. Ella luego pregunta: pero ¿cómo, si yo no conozco varón? El ángel le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Ven? El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Atención a eso. Atención a eso. Quien engendró a Jesús en el vientre de María fue el Espíritu Santo. Amén. Ahorita confirmamos eso con otra escritura. Bueno, al final María dice: hágase con su sierva lo que el Señor ha dicho, hágase su voluntad. Entonces María concibe, y el ángel le dijo: ahora concebirás. Entonces eso fue allí, según la palabra y la escritura. María, el Espíritu Santo concibió en ella en ese momento. Cuando ella va a visitar en el mes sexto a Elizabeth, ella que está en embarazo en el mes sexto, sucede algo en Elizabeth, bueno, y ella recibe ese saludo de María. Y Elizabeth le dice:
Engrandecido sea el Señor, bendita tú entre las mujeres, porque se me concede a mí que la madre de mi Señor venga a mí. Ya en María había algo. Amén. Y luego ella alaba al Señor y engrandece al Señor y todo. Lo que quiero decir, para que no alargarme, hermano, es que si Juan el Bautista aproximadamente nació cerca de la primavera, entre abril, por allí, 6 meses después nacería el Señor, o sea, cerca de septiembre o máximo octubre. Esa es una fecha muy aproximada en que el Señor Jesús nació verdaderamente. La Biblia no da una fecha, no la vamos a encontrar, pero con estos indicios es muy fácil darnos cuenta que no fue en diciembre. Amén. Menos mal, ya usted mañana, si fue que colocó algo, pues se puede deshacer de eso y ya catar. Entonces, sí, ya, y decir, ya me di cuenta que no, ya, sí. Pues, ¿ven? No, y hermanos, vea, necesitamos ser maduros para pensar, amigos, maduros para pensar de que tomaron una verdad, una realidad bíblica y la convirtieron en una excusa para comercio, para aprovecharse de la gente, de las finanzas de la gente, y para muestras de inmoralidad y paganismo también. En esta fecha, que según se debiera estar celebrando algo sublime, es todo lo contrario. Entonces, amados hermanos y amigos, esta es como una introducción, amén, porque estamos descubriendo a Jesús. Amén. Gloria al Señor. Denle una alabanza a Jesús. Amén. Amén. Vea, Jesús dijo una cosa una vez. Jesús dijo allá en San Juan 8, creo que fue 8:34, dijo: y conoceréis la verdad. O el 31, 8, por ahí, 31, 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Eso no es solamente libre del pecado, es libre de la esclavitud de la vanidad. Porque lo vano es algo que no produce, que es infructuoso. Amén. Bueno, pero bendito sea el Señor por Jesucristo. Nosotros tampoco conocíamos esta verdad, pero como leímos al principio, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Amén. Amén. Vivimos la vida con la fe y con la luz de Jesús. Bueno, hermanos, vamos a mirar entonces, descubriendo a Jesús. Cité que el ángel le trajo un anuncio a María, y mientras eso se desarrolla, okay, hay algo que no leí ahí en Lucas capítulo 1, versículo 31, el 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El que va a nacer de María será rey. Será rey. Amén. Sí, el Dios Todopoderoso le dará el trono, le devolverá, porque en ese momento no había rey en Israel. El último, creo que fue Joacim, había quedado en Babilonia sin ojos, por allá murió. El último rey de Israel. Ahora se anuncia que va a nacer un rey para el pueblo de Dios. Amén. Eso coincide con las palabras de Mateo capítulo 1. Resulta que algo sucede también, de que pues María, normalmente ella, como es el desarrollo normal de una concepción, comienza a crecérsele su abdomen, a echar barriguita, y José la ve rara, la ve extraño. Y dice la Biblia que, verso 19, capítulo 1, 19, bueno, el 18, el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿de quién concibió María? Del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el papá de Jesús? Entonces, ¿quién es el padre?
¿Está? ¿Más despacio? Ok, otra vez. ¿Quién concibió a Jesús? Entonces, ¿quién es el papá de Jesús? Cuando Jesús llamaba padre, ¿a quién llamaba padre? No podría ser otro, porque tener dos papás no se puede. Hasta donde yo sé, el que concibe es papá, ¿cierto? Bueno, entonces ya usted tiene ahí claro de que el Padre es el Espíritu Santo. ¿Amén? ¿No amén? Bueno, lo que yo encuentro en la palabra del Señor. ¿Amén? Lo que yo encuentro en la Biblia. ¿Amén? Gloria al nombre de Jesús. Bueno, y dice el versículo 19 que José, como era justo, no quería infamarla, la quiso dejar. Y pensando en eso, un ángel del Señor se le acercó y le dijo: mira, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, otra vez lo afirma la Biblia, del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo. Aquí está el versículo que leímos en Isaías capítulo 7 verso 14. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y entonces Mateo dijo: este nombre necesitamos que lo conozcan todas las naciones. Vamos a hacerle el favor de traducirlo. Les voy a traducir el nombre de Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Que alguien lo grite: Dios con nosotros. Amén. Poderoso nombre, grande nombre. Amén. Grande personaje este que va a nacer en Belén. Se llama Jesús. Y el nombre viene del cielo, viene de arriba, amén, es escogido. No fue a elección de María o de José, ¿no? Lo más normal, como lo he dicho yo a veces, era que le hubieran puesto José Junior, porque era común llamar al hijo como el nombre del papá. Pero aquí no, aquí se le dijo: se va a llamar Jesús. Alabanzas al nombre del Señor. Y el nombre de Jesús quiere decir Jehová Salvador o Jehová que salva. Aleluya. Pero además vamos a ponerle este otro sello de nombre, ¿no? Aquí, y es que va a ser Emmanuel. Y Emmanuel es Dios con nosotros. Estamos descubriendo a Jesús en esta mañana. Amén. Bueno, Jesús nació, dice la Biblia, nació en Belén. Había un decreto de empadronamiento, un censo. Y José y María estaban viviendo en otra parte. Les tocó venirse a Belén, que era la ciudad de la familia de José. Y estando allá en Belén, María, se le vino los días de su alumbramiento, dio a luz allí en Belén. Y ahí en Belén es donde suceden estas cosas maravillosas. Vamos a mirarlas un momento. Lucas capítulo 2, gloria al nombre del Señor. Lucas capítulo 2 verso 8, habían pastores en la misma región y velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Y se les apareció de repente un ángel del Señor, los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Verso 10, el anuncio del ángel, escuche, pero el ángel les dijo, si pueden leerlo conmigo, a ver, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será. Amén. Sígame, sígame. Noticias de gran gozo, amén, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Oiga, Cristo es la palabra en el griego para la palabra hebrea Mesías. Mesías es libertador, Mesías es Salvador, Mesías es conquistador. Gloria al Señor. Y este se va a llamar Cristo, Cristo, este es el Mesías, es el Señor. Y les da la señal allí y una cantidad de ángeles aparecen y alaban al Señor, lo glorifican. Dice: gloria a Dios en las alturas, verso 14, y en la tierra paz. Amén. El nacimiento del niño sería noticia de paz. Paz entre el cielo y la tierra. Paz entre Dios y el hombre. Gloria al Señor. Y buena voluntad para con los hombres. Gloria al Señor.
Los pastores se fueron inmediatamente, hermano, a ver dónde encontraban, y hallaron la casa y encontraron al niño y contaron todo lo que les había dicho los ángeles, y se maravillaban los pastores. Gloria al Señor. Y bueno, todo eso quedaba allí como en secreto. A los 8 días se cumplió el tiempo de la circuncisión, el niño tenía que ser circuncidado, y a los 40 días María, ella por de acuerdo a la ley de Moisés, para la purificación de ella tenía que ir al templo y llevar una ofrenda. Y haciendo eso, hermano, llevando allá, presentándose en el templo, dice en el versículo 25 que había un señor llamado Simeón, un hombre justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y a este le había sido revelado, verso 26, por el Espíritu Santo, que él no moriría sin ver antes al ungido del Señor. O sea que ese Simeón estaba tranquilo en cuanto a la muerte. Dijo: no, yo no me muero todavía. Se morían otros, él no. ¿Y por qué dice Simeón si dura? Es que a mí el Señor me dijo que no me voy a morir hasta que no vea al Salvador. Pero ese día, hermano, entró María y entró allá. Y Simeón estaba por ahí en algún lugar cuando oyó la voz del Señor: Simeón, levántate, que hoy es el día. Y se va guiado por el Señor. Y dice versículo 27: movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, oiga, me puedo morir en paz. Amén. Despide a tu siervo en paz. ¿Por qué? Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Gloria al nombre del Señor. Amén. Eso está pasando ese día, los 40 días de nacido. Está pasando eso allá. Luego hay otra mujer allí llamada Ana, una profetisa. Ella eleva palabras de alabanza al Señor y también cosas que Dios haría con ese niño llamado Jesús, que no hizo siendo niño. Que aclarar eso, Jesús no hizo ninguna obra, ningún milagro siendo niño. Si alguien dijo eso es mentira, eso es un engaño. Jesús empezó su ministerio grande. Vamos a mirarlo ahora, avancemos, dele gloria al nombre del Señor, amén. Bueno, algo sucede también simultáneamente. Después de un tiempo, Jesús tiene la visita de unos sabios del oriente, unos magos, y ellos han venido a adorar al rey que ha nacido. Amén. Al rey. Jesús nació no siendo príncipe. Todo heredero a la corona nace siendo príncipe. Pero Jesús nació siendo rey. Porque el trono de Israel estaba vacío. No había rey en Israel. Y nació, bendito sea Jesús, nació el rey. Gloria al Señor. Aleluya. Bueno, vamos avanzando. Lucas capítulo 3, por ahí. Capítulo 2. Sucede lo de la amenaza de Herodes hacia la vida de Jesús y todo esto, el traslado de María y de José a Egipto, luego después de la muerte de Herodes, cómo ellos se regresan, pero se instalan a vivir en Nazaret. ¿Amén? Jesús fue llamado Nazareno no por un voto nazareo que se hacía en Israel desde tiempo antiguo, sino porque vivió en Nazaret, fue por ese motivo. Pero nació, dice la escritura, en Belén, para que se cumpliera la escritura. Amén. Que él tenía que ser del trono o de la familia real de David. Por ahí en el capítulo 2, verso 41, se nos cuenta un detalle. Pasó el tiempo, ya esto es adolescente, está adolescente Jesús. Y mire, la Biblia tiene algo especial. El que escribió este libro fue el evangelista Lucas. Lucas era historiador y era médico en su tiempo, considerado como científico en su tiempo. Lucas era un hombre tremendo, y este hombre nos dice, empezando el evangelio, que él investigó e indagó acerca de estas cosas para decirlas en orden con verdad. Entonces, lo más seguro, Lucas se fue a entrevistar testigos del tiempo. Y a mí se me hace que Lucas se contactó, si no con María, con algún familiar de ella, porque es que nos cuenta unos detalles muy íntimos.
Muchos teólogos llegan a creer que evidentemente Lucas llegó a entrevistar a María, preguntarle, cuéntenos, ¿cómo fue Jesús de niño? Que él hizo eso ya después de Cristo haber muerto, resucitado y haber ascendido al cielo. Lucas, cuando escribió su evangelio, fue y recogió toda esa información. Entonces María cuenta que esos detalles de cómo fue, pues tiene que saberlos ella muy bien, porque es que ella cuenta ahí bien detalles de cómo fue todo. Y entonces también por aquí le dice, ah, Lucas, ¿cómo le parece que un día vamos para el templo? Ya tenía como 12, sí, la primera vez que lo llevamos al templo. Fuimos allá y estuvimos allá y de regreso veníamos y ya habíamos andado como un día cuando por ningún lado. Se nos perdió el muchacho, Lucas, y no nos tocó volvernos. Nos devolvimos, llegamos a Jerusalén y busque ese muchacho y por ningún lado, cuando nos dimos cuenta que estaba en el templo. Estaba en el templo y sentado así rodeado con los doctores de la ley y todo. Y allá estaba él en medio de ellos, hablando con ellos y preguntándoles y estudiando las escrituras. Bueno, y esperamos que terminara ahí. Y pues usted sabe, Lucas, cómo es uno de mamá. Yo le dije, oye, ¿qué, Jesús, cómo así? Te nos embolataste, estamos preocupados por ti. Y no nos hagas eso, hijo. Y Jesús le dice, versículo 49, María le diría a Lucas, oye, Lucas, y viene y me sale con que no se le olvide. ¿Quién soy yo? ¿Quién es mi papá? Porque en los negocios de mi padre me es necesario estar. Él no estaba hablando de ir a coger allá el serrucho o la sierra de la carpintería de José. No, él estaba hablando de los negocios de su padre, el templo, la palabra, la adoración allá. Entonces María, pero ¿sabe qué? Dice María, dice Lucas que versículo 40, dele gloria al nombre del Señor. Versículo 51, para que quede esto claro, eso sucedió ese día y con una razón. Dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba siempre sujeto a ellos. O sea, que quede claro, ¿no? Jesús no era un malcriado, no era un desobediente, no era el que se portaba mal. Estaba siempre sujeto a él. Me gusta que las cosas quedan claras. Que no se dé por ahí nada a pensar de Jesús, a pensar mal. Una alabanza al Señor, amén. Bueno, Jesús crecía en sabiduría y en estatura, crecía. Capítulo 3, entonces. Ya cuando dice la Biblia, dice Lucas en el verso 23, que por ahí como por los 30 años de Jesús, por los 30 años más o menos, simultáneamente hay un hombre que se ha levantado por Dios. Sí, este hombre se llama Juan el Bautista. Y Juan comienza a predicar arrepentimiento y conversión en el pueblo, hermano. Y salían los pecadores, salían, dice la Biblia, salían todos los pecadores de verdad contristados por el mensaje de Juan, a hacer cuentas con Dios, a arrepentirse. Y entonces Juan los bautizaba en el río Jordán como señal de que estaban arrepentidos delante de Dios para el perdón de sus pecados. Y ese es el ministerio de Juan. Y a Juan se le había dicho algo. A Juan se le había dicho, a él le fue revelado. Eso no fue a todo el pueblo, a él le fue revelado que él vería un día descender el Espíritu Santo sobre alguien, y que ese alguien iba a ser el ungido, el Cristo. Ese era el Salvador, la esperanza de Israel. Bueno, entonces Juan estaba en su ministerio, hermano, y venían los pecadores. Y aparece a los 30 años Jesús en la fila de los pecadores. Yo meditaba en eso y me acordaba lo que dice la Biblia, que él fue contado con los pecadores. Porque alguien está por ahí de pronto viendo y que conoce a la gente y dice, ah, sí, esa yo la conozco, esa sí necesita el bautismo. No se va a poner usted con eso de que, ah, que fulano sí necesita. No, todos necesitamos. Pero imagínese, acompáñeme, sí, alguien diciendo, ese otro, uy, sí, ese es un malo, ese soldado, es malo, malo, malo. El otro, ese publicano, uy, ese roba, ¿sí? ¿Y qué hace Jesús ahí? La sorpresa de ver a Jesús ahí en la fila de los pecadores. Esperando turno. Como usted haciendo fila. ¿Sí? Que llega delante de Juan y Juan lo ve y le dice, pero
pero Señor, pero Jesús, yo necesito de ti y tú vienes a mí. O sea, yo me imagino que Juan conocía a Jesús, sabía de su sabiduría, sabía de su rectitud, sabía de su vida pulcra, de su santidad. Y él dice: antes yo necesito de ti, tú vienes a mí. Y Jesús le dice: deja, es necesario que cumplamos toda justicia. Y el que no necesitaba bautizarse se bautizó. El que no tenía pecado se bautizó. Y si él se bautizó, pues a bautizarlos. Bueno, ya estoy bautizado. Pero esto es así, hermano. Esto es en serio, amigo. Uno se bautiza con una intención y con un propósito para el perdón de sus pecados. Y Jesús, sin pecado, se bautizó. Porque tenía que cumplirse algo, claro. Es muy largo explicarlo, pero entonces cuando está bautizándolo y él sale del agua, Juan tiene la visión. Juan ve la visión y ve, es una visión. El Espíritu Santo no es una paloma. El Espíritu Santo es Espíritu. El Espíritu no se puede ver, pero por causa de la visión él vio algo como una paloma y descendió. Y lo señala, Él es. Y comienza desde ahí. Juan capítulo 1 verso 29 dice que Juan comenzó a decir: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A ver si lo pueden proyectar. Juan capítulo 1, para que lo puedan leer todos. Amén. Dele gloria al nombre del Señor. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. Mire cómo vamos descubriendo a Jesús. Amén. Ahora resulta aquí que Jesús, primero se nos dijo que era el Señor, el Cristo, que era, ¿qué más? Emmanuel, y que su nombre Jesús es salvación nuestra, Jehová Salvador. Y ahora aquí dice que es el Cordero de Dios. Oiga, tantos títulos. Y los que leímos en Isaías 9:6: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Sí, hermano, amigo, si tu vida o tu camino está en guerra, y hay guerra y siempre habrá guerra en el mundo, porque el mundo como está, Jesucristo es príncipe de paz. Y Él es admirable, Él es consejero. Qué bueno que a nosotros llegue el consejo del Señor para guiar nuestra vida. Al nombre de Jesús doy la gloria, amén. Bueno, hermano, ya Jesús ha sido identificado. A partir de ese momento ya Jesús no era Jesús de Nazaret o el Nazareno, ahora es Jesús el Cristo. Jesús el Cristo. Porque el nombre Jesús era un nombre que, como este tiene un significado tan especial, los padres en ocasiones acostumbraban ponerle ese nombre a una criatura que nacía esperando que él pudiera ser el Mesías. Habían varios Jesuses en ese tiempo también, pero a este le cayó el nombre preciso. Es que más ni María tuvo que escogerlo, lo escogió o lo traía el ángel ya. Se va a llamar Jesús. Amén. Importante eso. Aleluya, gloria al Señor. Bueno, entonces Jesús entra en la escena de la humanidad a los 30 años. Dice aquí el Evangelio de Lucas, capítulo 3, verso 23. Y comienza Jesús a desarrollar su ministerio. Entonces no olvidemos esto. Luego del bautismo, Jesús es el Cristo. Es llamado el Hijo de Dios, el Cordero de Dios. Oh, y hay algo más. Permítame, sería injusto que yo no le leyera esto. Juan capítulo 1, el verso 33 y 34. Y yo no le conocía, dijo Juan el Bautista, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo.
Amén. Amarre todas esas declaraciones. Jesús el Señor, Jesús es Emmanuel, Jesús es Dios con nosotros, Jesús es Padre eterno. Eso es lo que dice Isaías 9:6. No que Jesús es Hijo eterno, no, Padre eterno. Amén. Pero aquí también dice que Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo. Amén. No olvide, estamos descubriendo a Jesús. Aleluya. Y dice el verso 34: y yo le vi y he dado testimonio de que este es ¿quién? Bueno, ahí tienen ustedes a Jesús. Amén. Hagamos un alto ahí un momentico. Ese Jesús, con todas esas declaraciones y esos nombres y esos títulos y todos esos atributos que le pertenecen solo a Él. Gloria a Dios. Hace un momento estábamos cantando al Señor y luego oramos. Y oramos en el nombre de Jesús, porque Jesús es Dios con nosotros. Y en Él está concentrado todo el poder. Él tiene el poder, todo el poder. Miren, Jesucristo tiene poder y autoridad sobre todas las cosas. Yo voy a enumerar aquí algunas esta mañana, porque el tema va avanzando, el tiempo va avanzando también. Poder y autoridad sobre la creación. Jesús tiene poder y autoridad sobre la creación. La creación. El evangelista Juan nos ubica en el capítulo 2 de Juan, por ahí en el verso 3, del 3 al 11, algo a lo que él llama este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Y resulta que a Jesús y a su familia lo invitaron a una boda, y Jesús fue a la boda, y estando en la boda sucedió algo delicado, como bochornoso para el que se está casando y el que está coordinando la boda. Se acabó la bebida, se acabó el vino. Y María, todas las mujeres les gusta estar como con el tema de la cocina, ¿cierto? Para ir relacionadas. Y ella se dio cuenta. O sea, las mujeres son atentas, ¿sí? Son atentas para que, ya sé que algunas dijeron, Bueno, entonces María es una mujer que le gusta atender como a ustedes les gusta atender. Ya, bueno, suavicémosla ahí. Y entonces ella siente carga, siente responsabilidad. Y va y le dice a Jesús: Jesús, se les acabó el vino. Y Jesús dice: pero mujer, no ha llegado mi hora todavía. Bueno, algunos interpretan eso que él en sí, él traía como su propio regalo a la boda, y otros se refieren a que no era su hora todavía de empezar a mostrarse como el Mesías y a mostrar su poder. Bueno, pero vea, Jesús hizo algo. Jesús es, a uno lo asombra de verdad, ¿sí? Él en su misericordia, él se mueve y dice: hombre, de verdad dejar a esta familia pasar esa vergüenza así, recién casado. Y Jesús interviene. Interviene, hermano, y va a operar un milagro. Va a operar un milagro. O sea, ese milagro ni lo estaba buscando él, sino que surgió así. Y vea, curioso esto: ahí no es un cojo, no es un ciego, no es un leproso. Es una necesidad ahí de la casa. Y él dice: bueno, unas tinajas grandes. Vea esas tinajas que están allá llenas de agua. La llenaron de agua. Y dice: llévenle a probar al encargado de la boda. Y mientras llevaban el vino en algún recipiente, mientras llevaban el agua, el vino, el agua ya no es más agua, el agua es vino ahora. Y le dan a probar allá. Y ese hombre prueba eso y se sorprende, porque es un vino exquisito, rico, es el mejor que ha probado. Amén. Y todo porque Jesús intervino, cambiando el agua en vino. Amén. Entonces Dios puede, el Señor puede, Jesucristo puede.
meterse en tu necesidad. Él puede. No voy a decir ni afirmar ni a comprometerme de que se va a meter en todo lo que tú le pidas o en todo lo que tú necesites, pero Él puede, sí puede. Amén. Él puede hacer. Sucedió, bueno, ese milagro sucede allí. También otro día sucedió otra cosa, hermanos. Marcos capítulo 4, vamos avanzando, hermanos. Marcos capítulo 4, alguien glorifique al Señor, amén. 4:39, sucede algo allí desde el 35 en adelante. Y es cuando el Señor le pide a los discípulos que se vayan con Él a un lugar. Y eso incluye irse en la barca, atravesar el lago de Genezaret o el mar de Galilea, así también se llamaba. Y estando él dormido en una parte del barco, se generó la tormenta, el viento, el mar está embravecido. Los discípulos tienen temor, tienen miedo. A mí me llama la atención que ellos están empezando a conocer al Señor, pero Jesús está ahí con ellos, ¿saben? Jesús está ahí con ellos. No importa si tú has caminado mucho con el Señor o estás empezando a caminar, Jesús está ahí con el que lleva mucho y con el que apenas está haciéndolo. Se sobreentiende que aquí no es muy largo el ministerio de Jesús que ha desarrollado, pero ya ha hecho grandes cosas. Y el temor de la tormenta embarga a los discípulos y van a Jesús, pero ellos van desesperados. Van desesperados. Por eso la reprensión es porque van desesperados y van haciéndole un reclamo a Él. No tienes cuidado de nosotros, mira que perecemos. Es un reclamo a Jesús. Jesús era el que los podía ayudar en su temor, pero ellos fueron ya, además de desesperados, reclamándole al Señor. Entonces Jesús se levanta, lo reprendió, le dijo: ustedes, ¿dónde está la fe de ustedes? Y dice que reprendió al viento. Yo no sé cómo fue, yo me lo imagino ahí en la barca. Con reprender, pues puede decir la palabra reprender que haya usado voz fuerte y hablado fuerte, o puede ser de que reprensión es de una autoridad mayor a alguien menor. Una palabra de una autoridad mayor a alguien menor. Entonces le tuvo que haber dicho al viento: viento, calla. Y a la mar: mar, rugía, el mar rugía. Le dice: mar, shh, enmudece. Amén. Porque Jesús, a Él están sujetos, dice la Biblia, están sujetos principados, potestades, todo lo creado, todo lo creado está sujeto a Él. Colosenses dice eso: todo fue creado por Él y para Él, por medio de Él y para Él. Es que una cosa que no hemos dicho, y lo más la voy a mencionar, no puedo explicarla por el tiempo, pero es que Jesucristo es la palabra de Dios que se hizo carne. Eso dice Juan capítulo 1, la palabra de Dios que se hizo carne, el verbo que se hizo carne. Y si usted lee Génesis capítulo 1, allá en el principio Dios hizo todo con su palabra. Entonces por medio de Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra, visibles e invisibles. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Por eso Jesús tiene autoridad sobre lo que quieras. Jesucristo tiene autoridad sobre toda la creación. Aquí lo estamos viendo. Amén. Avanzamos, hermanos. Lucas capítulo 13. Aquí hay otra muestra del poder del Señor. Lucas 13, capítulo, el versículo 11. Lucas 13, a ver. Lucas 13, 11. Vamos a leer ese ya que llegamos acá. Una fuerza espiritual, en este caso una fuerza espiritual que enferma a una mujer. No todas las enfermedades son por espíritus, pero muchas enfermedades pueden ser causa espiritual. Y dice Lucas 13,
Verso 11, una mujer de 18 años que tenía espíritu de enfermedad andaba encorvada y en ninguna manera podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Jesucristo sanó a una mujer cuya enfermedad era causa de un espíritu y fue sana. Amén. Te digo algo en el nombre de Jesús, querido amigo que nos visitas hoy o que estás escuchando la palabra. No importa lo que se diga allá afuera en el mundo. No importa lo que se diga de tradición en tu pueblo o en tu país o en tu ciudad o en tu cultura. De que allá, que el chamán, que el brujo que me hizo el amarre, que no sé qué. Toda esa fuerza demoníaca está sujeta al poder de Jesucristo. Todo. No hay diablo, no hay espíritu que no se sujete a Jesús. Mire, Marcos capítulo 1, versículo 21. Gloria al Señor Jesús. Estamos descubriendo a Jesús. Marcos 1:21. Entró en Capernaum en el día de reposo y enseñaba. Se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. Dio voces cuando vio a Jesús. El espíritu. Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús? Sabemos a qué has venido a atormentarnos. Ah, y sabemos quién eres. Amén. Oiga, los espíritus lo conocen. Los espíritus conocen a Jesús. Pero ellos ya no tienen esperanza de salvación. En cambio, tú y yo sí. Entonces, a ti y a mí sí nos conviene conocer que Él es el Santo de Dios. Que Él es el Santo de Dios. Amén. Lo estamos leyendo esta mañana, lo estamos viendo. Y Jesús no se puso ahí a mediar con ese espíritu y le dio una orden: cállate y sal de él. Amén. Hermano, eso para hablar así hay que tener autoridad. ¿Sí o no? Eso aún entre nosotros los humanos, ¿sí? Ir a decirle a otro: cállese. Eso de todas maneras es fuerte. Y si viene de alguien grande a alguien menor, la verdad. ¿Sí? Yo una vez estuve en una corte por un asunto de una persona y había alguien ahí cuchicheando ahí, ¿sí? Y ese juez ahí no se paró, ni se para, ¿sí? ¡You! ¡Silencio! ¡Silencio! Y una autoridad hablándole a otro que está bajo él. ¡Amén! Jesús tiene bajo su autoridad todo, vuelvo y lo digo, todo. Sin importar qué espíritu sea. El diablo mismo tiene una jerarquía espiritual alta sobre otros demonios y espíritus. Él tiene una jerarquía alta, pero más grande es el que lo hizo. Más grande que el diablo fue el que creó todas las cosas. Y ese es Dios con nosotros. Una alabanza al Señor. Amén. Seguimos, hermano, permítanme aquí avanzar un poquito más. El Señor sanó toda clase de enfermedades. Les leo solamente Lucas 4, 40 al 41. Esto para que alguien tenga fe en Jesús. Lucas 4, 40 al 41. Y al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a Él. Y Él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Amén. Para Jesús no hay trombosis, no hay sida, no hay cáncer, no hay enfermedad que Él no pueda atender, no pueda reprender, no pueda liberar un cuerpo de esa dolencia. Gloria al nombre del Señor. O sea, Él tiene el poder para hacerlo. Lo que quiero que tú logres entender, y la gente tiene esa confianza en Él. Aquí llegaban a Él y nosotros creemos lo mismo.
Me gusta algo que hay en Juan capítulo 9, verso 32, el testimonio de un hombre que nació ciego. Juan 9:32, un hombre que nació ciego. Este hombre no había visto la luz nunca, no tenía ojos ni siquiera para estrenar, porque no había nacido ciego. Pero a ese hombre que Jesús lo vio y movido a misericordia, fue cuando escupió en tierra, en lodo, y su lodo allí, le untó ese lodo en las cuencas de los ojos allí, le puso lodo ahí. Yo no sé cómo sería eso, permítame imaginarme, él hizo como unas bolitas de pronto, y pongámosle esta bolita acá, a ver. Porque una persona que ha nacido ciega, si usted se da cuenta, tiene como un espacio allí más bien, casi que ojito no tiene la persona. Ese aquel milagro es creativo, el milagro no es regenerativo, es creativo. Le creó la vista, no fue que se la devolvió, se la creó. Amén. Y me gusta lo que dijo el ciego, no, ¿cuál ciego? El ex ciego, porque ya está sano. Capítulo 9, verso 32 y 33. El 33 dice: desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Oiga lo que dijo este hombre: si este no viniera de Dios, nada podría ser. Amén. Aún ese hombre con ese milagro dijo: pero es que esto nunca ha sucedido y me sucedió a mí. Aleluya. Amén. Qué bueno que tú también puedas decir, hermano y amigo, sí, nunca he oído esto que pasó y me pasó a mí. Amén. Aleluya. Que tú por la fe, aquello que has soñado, ser libre, ser otra persona, dejar el pecado, Dios obre ese milagro en tu vida. Aleluya. Algo más, hermano, permítame decir algo más de Jesús. Lucas 5:18. Lucas 5. Aquí está pasando algo. Aleluya, aleluya. No olvide que lo que hoy la gente o la cultura menciona y dirige en su corazón es vano. Cristo no vino para eso. Cristo no vino para hacer la excusa de mercadeo, de perdición, de pecado. Hay que abrir los ojos. Cristo vino para ser Señor, el Cristo, el Salvador, el Hijo de Dios, el que bautiza con Espíritu Santo, el que liberta. Amén. Aleluya. Lucas 5:17 en adelante, el 18. Sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarlo donde estaba Jesús. No pudieron porque Jesús, la casa estaba llena, pero se esforzaron de alguna manera. La Biblia nos dice que ellos fueron los que se subieron por encima del techo de la casa, abrieron, hicieron una abertura y bajaron el hombre ahí donde Jesús estaba enseñando. Amén. Atención. Jesús está enseñando en la casa la palabra y ahí hay fariseos. Los fariseos generalmente eran detractores de Jesús. Ellos no estaban ahí para creer en él, sino para ver qué palabra pescaban y cómo luego lo enfrentaban y objetaban su palabra y todo. Y bajan el enfermo allí y lo colocan enfrente. Toda la gente, usted se imagina, todos los que están ahí mirando a Jesús y mirando el enfermo. Y claro, primero pues criticando lo que habían hecho sus hombres seguramente, pero luego, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Imagínese que usted está ahí. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Lo sanará? ¿No lo sanará? ¿Qué le dirá? Y entonces Jesús dice el versículo 20, gloria a Dios. Atención, porque esto Jesús no lo dice a la ligera tampoco. Jesús, dice la Biblia, al ver la fe de ellos. Amén. Amigo que estás aquí esta mañana, hoy he predicado esta palabra en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo, para que tú puedas desarrollar fe en Jesús, tener fe en Él, y para que teniendo fe Dios pueda obrar un milagro en ti. El milagro principal aquí está.
El hombre vio a Jesús. Jesús lo vio a ellos y dijo: tus pecados te son perdonados. Esa palabra fue un desafío, fue como un challenge para los que estaban allí. Yo veo como a Jesús aquí queriendo aprovechar la oportunidad, ¿sabe? Dar una alabanza al Señor, aleluya. Porque Él decide en primera instancia no sanarlo, más sí perdonarlo. Amén. El pueblo había podido sanar y seguir enseñando, pero no, no lo sana. Tus pecados te son perdonados. Y inmediatamente se enciende ahí en todos a cuestionarse y en su corazón. Y cómo, quién es este. Más, tratan a Jesús de blasfemo. Blasfemias, dice este. Lo tratan de blasfemo porque Jesús dijo que le perdonaba los pecados a ese hombre. Y no se aguantaron, no solo lo pensaron mal, se lo dijeron. Yo, tú acabas de blasfemar. Tú acabas de decir una blasfemia, porque solo Dios puede perdonar pecados. O sea, fíjate que Jesús había estado enseñando en la casa. Y los fariseos aprovechan esto como para decir: ¿qué va? Este hombre se acaba de equivocar. La doctrina de este hombre es equivocada. A este hombre no hay que escucharlo. ¿Cómo se atreve este hombre a blasfemar de esa manera? ¿Me entiende? Es una oportunidad para ellos dejar al Señor Jesús, diríamos nosotros, mal parado, mal presentado delante de toda la gente, ¿sí? Mira lo que acaba de decir. Entonces Jesús los ve y los dice: ¿y ustedes por qué se cuestionan así? Les hace esta pregunta: ¿qué es más fácil? Mira que Jesús no dice qué es más difícil, sino qué es más fácil. Ya de paso con esa pregunta ya los puso ellos contra la pared, porque hubiera hecho: ¿qué es más difícil decir? Pues ellos: uy, no, pues difícil. ¿Qué es más fácil? Decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda. Atención, espérese allí, porque no se discute la dificultad, sino la facilidad. Bueno, aunque para Jesús está fácil, para ellos no. Para el ser humano no es fácil ninguna de las dos. Nadie le puede, ellos mismos lo dicen, solo Dios perdona pecados. El hombre no tiene esa facultad. Y ahora levantarlo de ahí, no, pues no, tampoco. No podemos ni lo uno, ni podemos lo otro. Amén. Ahí está la imposibilidad del hombre, la incapacidad del ser humano. Entonces Jesús dice: aleluya. Alabe, Señor, conmigo. Versículo 24. Verso 24: pues para que sepan que el Hijo del Hombre, este que ustedes tienen aquí enfrente, yo tengo poder para perdonar pecados, tengo potestad para perdonar pecados. Le dijo al paralítico: levántate, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y dice la Biblia, versículo que sigue: al instante, levantándose, al instante, en presencia de todos, se paró y se fue para la casa sano. Este Jesús, no el de la tradición. Amén. Vamos a hacer del Jesucristo de la Biblia el Dios verdadero, real, el Jesús que de verdad Dios quiere que conozcamos. Este Jesús demostró ese día que Él tenía potestad para perdonar pecados. Y si Él tiene potestad para perdonar pecados, debe ser que Él es Dios. Amén.
Bueno, nosotros estamos recibiendo esta revelación hoy, o tú, pero esto lo dijo Isaías hace como 2600 años, que él iba a ser Dios con nosotros. Amén. Entonces Jesucristo es Dios. Jesucristo es el verdadero. Eso cantamos. Amén. Dele gloria al Señor. Hermano, amigo, termino diciendo esto. Amén. Como hijo, Jesús fue a la cruz. Como hijo, murió en la cruz para venir a ser el Cordero de Dios que quita nuestro pecado. No el pecado de él, porque no tenía, nuestro pecado. Todo ser humano pecador tiene una deuda con la justicia divina. Entonces lo estaba explicando esta mañana a un grupito de niños que se van a bautizar. Estaba explicándole eso. Y estaban asombrados escuchando eso. Todos tenemos una deuda de pecado frente a la justicia divina. Y por eso en el Antiguo Testamento se vio la figura de presentarse a Dios con una ofrenda por el pecado. La ofrenda era un cordero, generalmente, ofrenda por el pecado. Dios proveyó una ofrenda aceptable a Él por nuestro pecado. Esa ofrenda fue la vida de Jesús en la cruz, entregada por ti y por mí. Por eso Jesucristo es el Cordero de Él. No fue tuyo ni mío, porque no lo trajimos nosotros. Él vino del cielo. Es el Cordero de Dios, pero que muere y se entrega en favor mío, en favor tuyo. Entonces, la oportunidad de reconciliación con Dios, la oportunidad de perdón de tus pecados, la oportunidad de una vida nueva y de vida eterna, depende de la fe en Él, el que murió en la cruz por ti y por mí. Al nombre de Jesús sea la gloria. Voy a invitarle a que se ponga de pie, hermano y amigo, en esta mañana, en el nombre del Señor. Y escúcheme esto, iglesia, y hermanos y amigos. Si los profetas lo presentaron, amén. Leímos algunas profecías. Si los ángeles lo anunciaron, o un ángel lo anunció, y multitud de ángeles lo alabaron, amén. Si los pastores lo alabaron, si estos magos, estos sabios del oriente lo adoraron, aleluya, alabanzas a Jesús, amén. Si los discípulos y la gente que vio su poder lo glorificaron, si aún los demonios lo reconocieron y lo llamaron santo, amén, cuánto más nosotros, con entendimiento, con revelación, con sabiduría hoy, debemos hoy reconocerlo como todo eso, pero en nuestra vida, en tu vida, el Señor de tu vida, el Salvador de tu vida. Jesús quiere ser Dios con nosotros, contigo. Amén. Él quiere ser Dios contigo, o sea, su presencia contigo. Y Él es el que bautiza con el Espíritu Santo, que viene a morar en nuestras vidas. Hoy los salvos y los redimidos también lo adoramos, iglesia. Amén. 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 Hay motivos, hay motivos, hay motivos. Alabanzas al Señor. Aleluya. Permítame, termino diciéndole esto. Hoy todavía Jesús, todavía Jesús, Él sana, perdona, liberta, hace milagros, da vida, resucita y salva. Todavía Jesús hace eso. Amén. Amigo, amiga, ¿te interesaría tener un encuentro con Jesús esta mañana? Un encuentro íntimo con el Espíritu de Dios.
Esta iglesia quiere orar por ti. Aleluya. Yo quiero extender esta invitación en el nombre de Jesús. Alguna persona que hoy nos visita, primera, segunda, tercera vez, no le hace, que quiera tener con el Señor Jesús este encuentro íntimo de salvación. ¿Tú quieres que Dios sea Dios conmigo, Dios con nosotros, que Él sea el Señor? Levanta tu mano, a ver si estás. Levántame tu mano ahí donde estás. Vamos a orar en nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios te bendiga. Amén. Ahora venga, lo invito un momento aquí que venga. Venga conmigo. Venga y oramos acá en el nombre del Señor. Amigos, jóvenes, venga, Dios lo bendiga. Amén. Vea, iglesia, vamos a orar por nuestros amigos. A ver, quiero que ustedes se unan en oración conmigo en el nombre del Señor. Amén. Dios lo bendiga. Dios te bendiga, John. Amén. Dios la bendiga. Amén. Amén. Acérquense por aquí, eso. Iglesia, iglesia, usted está en el mismo sentir mío. Aquí hay salvación. Amén. Y hay poder de Dios. Vamos a invocar el nombre de Jesús esta mañana. Si alguien más quiere tener con el Señor un momento de hablar con Él, venga, lo invito en el nombre del Señor. No tema, venga, vamos a hablar y vamos a orar por ti en el nombre del Señor. Acérquese en esta mañana y oramos juntos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús estamos orando en esta mañana. Estamos orando en el nombre de Jesucristo. Por salvación, en el nombre de Jesús. Oremos en el nombre de Jesús, por salvación, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, Señor de la gloria, venimos, Señor, aquí ante ti, Jesús. Los corazones, Señor, las almas hoy te buscan, te anhelan, Señor. Mira, Jesús, Dios Todopoderoso, Señor. Jesucristo salva, Jesucristo tú salvas, Jesucristo tú salvas, Señor, tú salvas, Señor, tú salvas en esta mañana, Señor, aquí estás obrando, Señor Jesús. Eres tú, Señor Jesús, eres tú el mismo ayer, hoy, por siempre, Señor. Esta mañana hay un pueblo que tiene su confianza en ti, Señor.
Tenemos nuestra confianza en ti. Tú eres el Dios que escucha, Señor. Eres el Dios que te mueve en medio de la necesidad. Eres el Dios, Señor, que alumbra en nuestras tinieblas, Padre Santo. Colocamos, Señor, esta congregación y esta iglesia en tus manos, Señor Jesús. Toda carga, Señor, toda enfermedad, tú tienes poder, Señor Jesucristo, para liberar, Señor, para salvar, para salvar, para salvar. Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. El Dios que descendió desde su trono para llenar su Señor, tú eres Dios, Señor. Tú eres Dios, Señor. Yo te alabo, Jesús. Te alabo, Señor. Te alabamos, te alabamos. Te exaltamos, Señor. Señor, solo en ti. Aleluya, aleluya, aleluya. Nadie es como Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano. Jesús, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Eres el Dios. Adoramos, Señor Jesús. Y Rey, te adoramos. Amén, amén. Y la iglesia lo sabe adorar, amén. La iglesia lo sabe adorar, aleluya. Oh, gloria, gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Él es el Dios que adoramos, amén. Dios de milagros y amor, tú salvas y das salvación. Incomparable, incomparable eres. Eres tú. Brillas, brillas. Brillas en la oscuridad. Clamamos por tu libertad, tú puedes liberar esta mañana, Señor. Eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte,
nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Amén. Dios sana y salva. Amén. Y si Dios es con nosotros, y si Dios. Señor, Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nada es igual, nadie le hace frente. Amén. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. ¡Gloria a Dios! Amén. Mi Dios es grande y fuerte. ¡Amén! ¡Amén! ¡Alabémoslo! ¡Unos minutitos más! ¡A Él, a Él! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Vamos a decir esto en el nombre del Señor. ¡Amén! Mi Dios es grande y fuerte, y su palabra vence. Sus enemigos tiemblan y huyen delante de Él. Mi Dios es grande y fuerte, y su palabra vence. Sus enemigos tiemblan y huyen delante de Él. Jesucristo es el Señor y Rey, y en su nombre hay, amén, hay poder para vencer. Jesucristo es el Señor. Alábelo, iglesia, alábelo, alábelo. Hay poder para vencer. Mi Dios es grande y fuerte, y su palabra vence. Sus enemigos tiemblan y huyen delante de Él. Mi Dios es grande y fuerte, y su palabra vence. Sus enemigos tiemblan y huyen delante de Él. En su nombre, Señor Jesús, Señor, abre la conciencia de alguien, Señor, abre el entendimiento de alguien esta mañana. Esta palabra que ha quedado sembrada en su corazón, haga su obra. Jesucristo es el Señor y Rey, y en su nombre hay poder para vencer. Jesucristo es, amén, el Señor. Él es el Señor. Créelo, créelo, créelo. Hay poder para vencer. Jesucristo. Para vencer, hay poder para vencer. Amén, amén, amén.
Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a dar gracias por la palabra en esta mañana. Ahí donde estás, un momento más, oremos, dando gracias, Señor. Señor, gracias por la palabra de claridad, de luz, por la enseñanza, Señor, esta mañana, que llega a nuestros corazones. Señor, tu palabra es vida, es paz, Señor, es revelación. Tu palabra ilumina nuestros caminos, Señor. Mira, Padre, todo el grupo de amables amigos, hombres, mujeres que hoy han recibido esta palabra, Señor. Que se vaya este mensaje, Señor, de salvación, que se vaya obrando en los corazones, Señor. En el nombre de Jesucristo te pedimos que bendigas tu palabra, Señor, en cada corazón, Padre. También te pedimos, bendice, Señor, tu iglesia, tu pueblo, Dios, con la palabra, Señor. Que podamos deleitarnos, regocijarnos cada día más en ti, Señor. Razones cada día para caminar contigo, Señor. Tú eres el mismo, no has cambiado, Señor. Padre, guárdanos igualmente a salir de este lugar, Señor, esta semana que empieza, Señor. Guárdanos, guárdanos, protégenos, Señor, a nuestros hermanos, Señor, que han salido de viaje, Señor. Llévalos con bien y tráelos de vuelta, Señor. Guárdanos en estos últimos días, Señor, te lo pedimos. Añade, Señor, almas a la iglesia, nuestra oración. En el nombre de Jesús, Señor, cumple tu deseo sobre nosotros. Amén. Amén. ¿Cuánto gritamos? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Amigo y hermano, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Te felicito por haber estado aquí esta mañana con nosotros, a los amigos que nos visitan. Y les recordamos esta invitación a acercarse en un momento aquí adelante a las personas que nos